Hola, ¿qué tal a todos? YouTuberos maníacos. Estamos un día más en Darkest Dungeon. Bueno, a ver, off cámara me puse yo a investigar acerca de este juego porque todos lo recomiendan. Me pareció bastante interesante. Y traté de hacerme mucho mejor. La run que inicié, la eliminé. Y seguí algunos consejos. Lo principal es el hecho de conseguir lo antes posible a un bufón, porque es el que nos permite que regresemos sin estrés. Y de ahí también estuve viendo cómo hacer que funcionen los objetos. I was lord of this place before the crows and rats made it their domain. Vale. Tengo algunos de mis de estos héroes o personajes un poco dañados, pero después de mucho, de muchas incursiones, logramos mejorarlos hasta el nivel 5. Entonces, los he ido mejorando. Ya tenemos también algunos otros. Ahora mismo vamos a ver la diligencia, a ver qué hay de nivel 4. Así que los de nivel 3, bueno, pues esta me interesa. Shoot, Voy a poner aquí. Esta también me interesa. Este también podría ser interesante porque no tengo de esos. Tenemos 20 de 30 objetos. Son objetos poco comunes. Tengo muy poco oro, así que vamos a comenzar y vamos a hacernos una run. De aquí no sé qué tenga que hacer, ya que ya me piden veterano nivel 3. Ya no puedo hacer misiones muy básicas, porque entonces sí, vamos a las ruinas a terminarlas. No sé cuál es el nivel máximo. Aquí me piden nivel 6. Aquí me piden nivel 5. No duraría ni un minuto, dice. Pues trataré de llevarme a los más altos. De hecho, esto ya ni siquiera ya no puedo entrar. Ya no me dejan entrar. Estuve tratando de hacer misiones de niveles bajos para poder subir, ¿no? Hay que matar al nigromante. Ya me encontré a dos de los bosses que después resultó que eran los bosses. El primero el nigromante. A ver, a este brother yo creo que lo podríamos quitar, ¿no? Podemos poner a este. Que eran los que me habían interesado. Creo que esta. Vamos a poner a esta. Vamos a poner a este. Es mi bufón chido, ¿ok? Uf, pues vamos así y provisión. Nos da ocultista caldero. 6.000 de oro. Y si sí necesitamos oro. Es una. Va a ser una run mediana, así que me voy a llevar. Creo que igual ya es mucha comida, ¿eh? Me voy a llevar así. Unas tres palas, unas dos vendas, dos de estos, dos de estos. Vamos a llevar unos tres, cuatro llaves y las antorchas, yo creo que sí. 16 antorchas. Esto sirve como para si llegan muy alto, me parece, nivel del terror o del estrés. Quitarles el terror o el estrés también, pero no sé, voy a llevármelo así. Eager to plumb the depths of their knowledge and share with them. Necesitamos derrotar a este, al nigromante. Ya lo derroté, ya derroté al príncipe cerdo, pero era principiante, creo. I murdered them as they slept. A devil walks these halls. Vale. Según yo,
Usualmente está, el nigromante está en la sala más alejada. 1, 2, 3, 4, aquí no va a estar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cualquiera de estas dos es. Vamos a ir acá. Hay objetos que son interactuables, como esto. Ya tenía yo un paladín. Pero el paladín realmente creo que era bueno, sí. Pero no me era tan interesante. Aquí, pues lo mejor que puedo hacer es hacer esto. Pegarles la hemorragia. Y ya de aquí empezar a trabajar en el estrés. El estrés de esta, por ejemplo, sería buena idea. Este se quedó a uno de vida. Mira, por ejemplo, podríamos. De 9 a 16. ¿Vale? Uno muerto. Muerto. Cuando le toque a este también. Híjole, no se murió. Bueno, evadió, eso es bueno. Si me pegan críticos, me hacen daños, así que es bueno que no me estén pegando críticos. Y de aquí creo que no me voy a perder mucho, ¿eh? Evasión, perfecto. Ya me debería de tocar al bufón de nuevo. Vamos a trabajar en el estrés de esta. Bajarle de 18 a 4. Está mucho mejor. Por último, sería muralla, yo creo, nada más porque sí. Y a este. Esto sí. Listo. Ya estamos casi llenos en el inventario, pero. Espero. Vale, me alcanza el espacio. Conforme vayamos avanzando, voy a ir tirando objetos. Bueno, voy a ir usando objetos. Aquí ya bajó la luz, así que vamos a usar una antorchita. Vale, me cambiaron todo de posición, pero si me cambian de posición este, el apoteosis me sirve bastante, ¿eh? De hecho, eso me sirve bastantísimo. Si sangra, yo creo que. No, avance 4, yo creo que vamos a pegarle a este. Evadieron estos tres. Y aquí voy a. Yo creo que me voy a bufar. Es buena la potenciación y es bueno lo del el canto del bufón para bajarle. Para subirme los críticos también. Mira, aquí voy a tener que empezar a trabajar en el estrés de la diabla. Y también vamos a empezar a trabajar en la curación de todos. Bien. Nada mal. Este es el que más me molesta. Este fulano mete mucho estrés. Podríamos darle 8 más de crítico, ¿eh? 4 de velocidad, 10 de predicción. De precisión y 6 de crítico. Vamos a hacerlo y en el siguiente turno ya empiezo a bajarle el estrés a esta. Para empezar, esto no sirve porque las calacas no tienen sangrado. Me interesa matar a esto, a este, pero creo que no puedo. Este le da a todos, ¿no? Creo. Avance y me avanza. Perfecto. Es buena. Es buena. Con esto podríamos pegarle a este de aquí que le haría daño 2 a 3. Vamos a hacerle. Y lo aturdimos. Bien, perfecto. Me viene bien porque una unidad de ellos aturdida nos va a ayudar a tener mucho más. Este que tiene sigilo, ¿no? Sí, sigilo.
Retribución. Así podemos dar contraataques. Vamos a trabajar ahora sí en el estrés de esta. Le bajamos a 27. En el siguiente ya la dejamos en unos valores mucho más fáciles de bajar. Ok, de aquí pues creo que curarnos a todos es una buena idea. Ahí estamos ya todos curados. Nos quedan dos personajes con estrés. Con esto nos vamos a ir encargando del brother de hasta atrás. Criticazo, que nos quita más estrés. Cada crítico que dan los personajes nos quita estrés. Bien. Aturdido. Eso está muy bien. Pum. Terminamos. Vale. Puedo llevar más de estos. Podemos tirar. Mira, esto no me interesa. El antídoto no me interesa. Me interesa esto y los bustos. Aquí son 1500. Aquí son 1000. Voy a tirar esto, ¿eh? Estos libros yo creo que no es buena idea, ¿eh? No, si no he tenido objeto, no. Siempre que leo estas estanterías de libros es para algo malo. Ni la antorcha me ha servido. No sé cuál será hasta ahora el objeto que es el mejor. Comandante Ocio. Ok, con este vamos a cargarnos a estos de aquí. Que es lo mejor que puedo hacer. Y no moví al bufón, ¿eh? A la parte de enfrente. Es lo malo ahí. Vamos a bufarnos porque esta batalla puede ser larga. Tiene 49 de daño, así que vamos a... de vida. Vamos a bufarnos para tener unos bufillos ahí interesantes. Ok, de aquí como no tenemos realmente mucho, voy a sacrificar un turno por moverlo. Por tontería mía de no haberlo hecho antes. Segundo, ahí estamos. Y ahora sí, veamos. Podríamos empezar a trabajar en el estrés de este. Me quedan 6. Y ahora vamos a tener que quitarle estrés a esta. Esa de que avienta la copita. ¿Cómo me baja? ¿Cómo me quita este? Estrés. ¿Cómo me pone estrés? Me aumenta el estrés bastante. Y el que me aumente en el estrés me es... pues me afecta demasiado. Vale, ya tiene 18 de estrés. Mocos. Me bajó resistencias. Ahora sí tenemos que empezar a ver el tema de atacar a este. Critiquín. Critiquín rico. Vamos a bajarle todo el estrés por completo. Se queda con 1. Y vamos a hacer ahora sí empezar a golpear. Pum. Con esta vamos a curarnos. Para salir pues no tan mal. Evadimos perfecto y creo que ya está muerto, ¿eh? Todos atacando se lo van a hacer. Y además, aquí molesto, ¿no? Uno de... Vale, por uno de estrés creo que no vale la pena pegar, así que... Mocos, criticazo. As victories mount, so too will resistance. Yo no sé por qué no me dejaba agarrarlos todos. Y le di a agarrar todo, bueno.
Vale, otra llave. Finding the stuff is only the first test. Esos los necesito, necesito los letreritos. Pero esto a la vez me sirve porque es dinero. Las hierbas medicinales y las vendas yo creo que sí las voy a tirar. Me llevo los bustos. Agua bendita yo creo que no. Las hierbas medicinales. Me traje cosas de más. Aquí hay una sala del tesoro, vamos para allá. Esto es con antídotos y no tengo. Los acabo justo de tirar. Pues mejor ni agarrarlo. Realmente no siento que valga la pena. Esta cosa no sé qué es. Necrófago esclavizador. Bueno, primero. Vamos a cargarnos a este, creo. Perfecto, ya nos lo cargamos. Ya nada más nos queda uno. Vamos a pegarle hemorragias para que cada turno se pegue 7 puntos. Así que en 3 turnos debería de estar muerto. Me pega 9, no hay problema. Me baja o me sube estrés, me baja vida. Con esto yo creo que nos podríamos... Vamos a curarlo. Sí, voy a curarlo. Ahí está curado casi al máximo. Ahora con esta chica, la diabla, vamos a meterle otro sangrado más. 10 puntos por ronda. Sería cuestión de pegarle. Adiós, perfecto, no hay problema. Vamos a bajarnos el estrés a nosotros mismos como bufón. Y ahora, pum, critiquín y lo estuneamos, ¿eh? Vale, 10 que se le van de vida. Y ahora sí, yo creo que podríamos inclusive dejarla en cero para que todos vayamos perfectos en estrés. Y se muere solo. Muy bien. Poco común. Curaciones recibidas más 33% Onix. Bufón solo, poco común, más 7% de crítico, pero los objetos que tengo son mejores. No puedo llevar nada. Realmente esto me interesa más lo que traigo. Por ahora creo que espero llevarme mucho más oro. Un 71 de luz. Vamos a usar otra lamparita. Vale, esto es bueno porque son puras unidades humanas. Así que vamos a meterle un sangrado a este. Vamos a meterles sangrados a estos dos. Este ya está muerto, este no. Vamos a poner un bufo. Así evadimos. 4 de daño, perfecto, no hay problema. Evadimos y este le pegó uno, no hay problema. 8, vamos a trabajar en el estrés de esta. Pues podríamos curarnos, todos. Estamos al máximo, perfecto. Vamos a trabajar en el estrés no vale mucho la pena. Yo creo que vamos a hacer esto. Ya les pegamos una hemorragia. 4 puntos de los 7 que tiene y aquí 8 puntos. Así que vamos a meterle otro stack más de hemorragia y en el siguiente, pum, le damos con todo. Vale, yo creo que ahora sí podemos trabajar un poco en este. Este ya debería de estar muerto. Así que vamos a curarnos. Yo creo que le bajamos de una vez el... En el momento que les toque están muertos, así que trabajamos el estrés y ya los dos están muertos, ¿eh? Muerto uno. Muerto el otro.
Ya no tengo espacio. ¿Qué tiramos? Que necesito bustos para mejorar. El oro me vendría bien también. Se puede stackear. Bueno, 3 bustos. 250 de oro. Voy a tener que dejar. Según esto, este cofre no sirve. Esto no sirve, creo. ¿Servirá una antorcha? No, no sirven. Uy. Ya llevaría más bustos. Creo que sí voy a tener que... The way is lit. The path is clear. Voy a tener que tirar algo de aquí. ¿Pero qué tiro? ¿Dos retratos? Yo creo que sí, ¿eh? Que los retratos es lo que más vale. Pero... si puedo llevar 6 bustos, valen más que 2 retratos, creo. Necesito ver bien cuál es el método de conversión. Porque puedo convertir también esos objetos que nos sirven para mejorar. Aquí hay una puerta secreta. No la vi, ¿en serio? Ok. Esto vale la pena. 25% de daño. Menos 10% de PS máximo. Más 20% de daños por esfuerzo. Pero me da 25% de daño. Creo que podríamos sacar este. Podríamos sacar esto. ¿De aquí qué? ¿Tiro la llave? ¿Tiro las antorchas? Bueno, puedo... Aquí son 3000, de oro. Ya llevamos 2 de bustos. Creo que voy a tirar estos bustos. Vamos a dejarlo así. Traigo objetos muy excepcionales, así que no me interesa, la verdad. El agua bendita podría ser, yo creo que inclusive hasta en vez de tirarla, me la tomo. Y vamos a darle uno de comida. ¿Qué podríamos tirar? Esos son 3500 de oro y no se stackean, es lo malo. 3500 o 3000. Aquí son 1750. Si no, podríamos tirar hasta eso. O la llave también. Creo que voy a tirar las antorchas. Vamos para... Es que no. Era ir para acá, ¿eh? Era ir para allá. La buena es ir para acá de este lado. Porque ya no tengo espacios. Voy a estar jugando con los espacios. Y realmente no me llama la atención. Vamos a meterle sangrado a este brother. 3 puntos de sangrado. Y de aquí... me deshago de este primero. Ahora sí podemos empezar a atacar a estos. Esto ya no va a ser un problema. Con el crítico subido. Ahí lo estuneamos a este. Nada mal. Nada más ataca a uno. Y ahora sí me toca a mí de nuevo. Vamos a meterle un sangradito. Un estuneado. Mocos trancazo. Y ahorita ya nos lo... Uy. Le tocó el primero antes que a mí.
Bueno. Adiós. Ahí tienes tres. A bufarlos. Aquí podríamos curar. Pero vamos a hacer eso. Success so clearly in view. Or is it merely... ¿Podría tirar este anillo? ¿Y llevarme dos? No, me voy a quedar así. Increíble. O sea, lo agarra luego, luego. Es que no puedo llevarme nada. El anillo... No puedo llevarme nada. Paso, ¿eh? Paso. Podría llevarme, dejar esto, pero paso. De modo, me viene con demasiadas cosas. Yo creo que ya antídotos, eso ya no voy a traer. Que de todos modos está de más porque ya los tiré y de todos modos... Bueno, pero gasté el oro, que es lo... Sí la pisé. Quería desarmarla, pero fue demasiado tarde cuando la vi. Ok. Pues vamos a ponerte a ti el agua bendita. Las páginas de diario, por lo que entiendo, son importantes, pero... He pasado de ellas. Además, es como un como un extra, creo. Quedan 7 linternitas, ¿eh? Ojo. Y antes de entrar con el famoso nigromante, hay que... Sí o sí, híjole, este va a llevar algo. 3 bustos. Mira, a ver. Como me están dando tantas cositas, ¿qué podemos tirar? Voy a tirar cosas que... La llave. La comida. Anillo no me gustaría tirarlo, ¿eh? Voy a tirar... Esos son 3,000 de oro. Más de 3,000. No, olvídalo, eso no. Voy a tirar... Yo creo que la llave. Me llevo los bustos. Y de aquí, pues no. Veamos. ¿En dónde? Esta es una sala con tesoro. Uf, y ya tiré una llave. Aquí creo que si se le pone antorcha, funciona. Ah, ok, me dio nada más antorcha. Bueno, vamos a meterle sangrado a este. 3 puntos y le quedan 6. Así que este ya está muerto. Este no ataca, que es el que me interesa que no ataque. Vale, este ya tampoco ya no ataca. La próxima vez ya está muerto. Crítico, y esto me viene mal, ¿eh? Vale, vamos a curarnos. Y vamos a curar el estrés de este brother. De hecho, creo que fallé en haberme traído tantas antorchas. Ese fue un error. Ahí está aturdido. Mocos. Muerto y me toca de nuevo. Podemos bajarnos el daño. Podríamos bajarnos el estrés, quiero decir. De nuevo, pero... 1,000 de oro. Tiraré el anillo.
Voy a tirar las palas. Voy a llevar los 1000 de oro. Voy a darle de comer a este brother. Voy a tirar esta comida. Me voy a llevar esto. Cerramos. Vale, la llave la tiré. Así que me darán recompensas, pero muy pocas. Aquí, pum. Aquí hay estresito, pero no hay problema. Hay que curar. Podríamos proteger en realidad. Bufarnos sería buena. Y a ver si logramos derrotar al famoso este nigromante. Antes de entrar creo que tengo que ir bien curado. Así que bueno. A ver, para empezar, creo que con esta hago mucho daño, ¿no? 2 a 3. No sé por qué le hago tan poquito daño, ¿eh? 1, 2, 2 a 3. Entonces prefiero mejor curarnos. Y me toca de nuevo. Ahí los tuneamos. No está mal. Vamos a pegarles a estos dos de nuevo. Que tienen reducción a resistencia al sangrado, ¿no? No pueden sangrar porque ya están muertos. Son esqueletos. Ese no puede atacar, así que vamos a darle a este. Este me va a reducir un poco el estrés. Perfecto. Lo matamos al primero. Le reducimos el estrés ya al que nos queda. Y de aquí evadimos perfecto con el bufón. Muy bien, dos ataques evadidos. Nada más. A dos de un golpe. Acabados. Vale. Tiene una trampa. Infección. Bueno, la infección dura, pero no dura tanto. ¿Dónde está el jefe? Está aquí. Vamos a la sala del jefe porque ya no me interesa continuar con esto. Ah. Si no traigo agua bendita aquí, casi que no vale la pena. Entonces, mejor no. Esta ya es la sala del jefe. ¿Podríamos? Bueno, no pude usar la leña, ¿eh? Evasión, perfecto. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a tirarles bufos, porque me va a costar trabajo matarlo. Así que vamos a bufarnos la primera ronda. Con esta vamos a irle metiendo sangrados. Ah, es resistente al sangrado, mocos. Bueno, pues entonces vamos a tener que pegarles golpes macizos. Vale, ahí estuneadito, ahí te ves más bonito. Estuneadito está bien. Poco estrés, así que... Vale, le pegamos hemorragia, ¿eh? Es resistente a la hemorragia, pero... Le pegamos hemorragia. Uy, no se estuneó. Ok. No pasa nada. Vamos a pegarle retribución a este. El crítico nos viene bien. Vamos a meterle más sangrados, creo, ¿eh? Podría ser. También deshacernos de este no estaría mal. Y se sigue... Ya se le quitó el aturdido. Ocos. 5 de vida, nada mal. Creo que... Prefiero pegarle otro sangrado. Vamos a pegarle otro sangrado más. Y así pierde 11 puntos de vida. Ahí lo estuneamos. Y creo que me lo va a hacer fácil, ¿eh? No está tan difícil el nigromante. Por ahora, porque lo estamos... ¿Y esto? No manches, me puso mucho de estrés.
Vale, pues vamos a acabar con este. Vamos a meterle... Híjole, tenía que haberles bajado el estrés, en realidad. Critiquín. 14, 20, vale. Ahí lo stuneamos. Pero es resistente ya al stun. Critiquín, perfecto. Esto nos va a bajar un poco el estrés a estos dos. Me queda uno de 20 y uno de 14. Ahora hay que curar, ya no voy a intentar stunearlo. Sí, vamos a curarnos. Evadió bien. Perfecto. 14, 20. La dejamos en 6 de estrés, no está nada mal. Aquí nos curamos a todos 6 de vida. Se le mete otro stack de esto. Así que... ¡pum! Le queda 9 de vida. Vamos a meterle... Esto tiene 14, 6. Vamos a quitarle todo el estrés a la diabla. 2 metros bajo tierra, dice. Sí me subió mucho el estrés de todos. Me potencié. Con este, acabamos con él. Ya en la siguiente, ya les podemos bajar el estrés. Se quedaron con 19 y 23. Nada mal. Estos mueren ya. Vamos a dejar por aquí, gente. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Bueno, realmente no me interesa mucho. Lo vamos a dejar por aquí, regresamos al poblado y vemos cuánto podemos vender. Realmente, cada run que hago me va enseñando más. Y ahora mismo lo que quería yo era sacar dinero. Lo hicimos bastante bien, son 15.000. De reliquias también estuvo bastante bien. Encontramos 12 de estos bustos. Los retratos creo que son los que... No sé si estoy bien o es lo que me hacía falta. Y tiré varios. Bueno, veamos qué nos ponen. Cargo de conciencia. Regresamos a la ciudad. Y por aquí lo dejamos. Nos veremos en la siguiente run. Ya derrotamos al nigromante. Nos hace falta todo esto. Ya derrotamos al príncipe porcino. Y aquí hay otros objetivos de formación. Y hay que subirlos al nivel 6. Casi a todos, Ya la bestia ya está en nivel 6. Lo cual me viene bastante bien. Porque también la vamos a poder mejorar. Vamos a ver qué objetos tiene. No tiene ningún objeto muy excepcional. Así que por ahora no me interesan. Este maestro. Ya tenemos un maestro que hace recompensas de nivel 4. Así que por ahora no lo agarraré. Solo porque sí. Solo porque está de buen nivel. Y lo dejamos por aquí. Si les ha gustado, déjenme su like aquí abajo. Yo se los agradezco un montón. Nos vemos. Hasta el próximo.